A día de hoy, el Ayuntamiento mantiene con la Universidad Politécnica de Cartagena seis cátedras que son fundamentales en problemas que tenemos en la ciudad o en oportunidades que queremos aprovechar respecto a otros municipios de España, también con la financiación europea, también con un acuerdo para crear un hub de investigación, una unidad de transferencia del conocimiento que se sustenta en esa búsqueda de la investigación y de la tecnología para las propuestas de diseño de la Cartagena del futuro, como he dicho anteriormente. La universidad trabaja con el ayuntamiento en el diseño de la movilidad, de las infraestructuras, de la recuperación de los suelos contaminados, del deporte. Además, nos incorporamos el pasado año a la Cátedra del Patrimonio y de la Historia, otra de renovación urbana y vivienda que está enfocada preferentemente al casco histórico, que la hacemos coincidir, esta es nueva, con la licitación de la actualización del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Cartagena. Y además vamos a poner en marcha esa alianza que les decía entre el Ayuntamiento y la Universidad con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, con CETEMMA, para diseñar proyectos de adaptación climática, renaturalización, energías renovables, eficiencia energética, que puedan aspirar a ayudas europeas. Contribuye, por lo tanto, al progreso de nuestra ciudad, también a través de la formación a lo largo de la vida. Es uno de los temas en los que las universidades públicas de la región están empujando ahora mismo, la recalificación de los empleados de las empresas en general y para Cartagena en particular, que tiene, por supuesto, un potencial industrial importante. Y finalmente, como lo ha mencionado la alcaldesa, para nosotros el avanzar en Cartagena ciudad universitaria es un eje prioritario, ¿no? Queremos ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de experiencia universitaria integral. Hemos estado trabajando en la colaboración de las infraestructuras universitarias para mejorar el entorno universitario. También, por supuesto, hemos hablado de cómo impulsar la vida universitaria más allá de la universidad, porque los universitarios que tiene la universidad tienen que quedarse aquí en Cartagena para tener proyectos comunes en la mejora de los servicios a los estudiantes y dinamizar la ciudad a través de la cultura, del deporte, de la gastronomía, del ocio. Y bueno, pues hemos puesto muchos deberes a los diferentes vicerrectores y concejales para avanzar en esta hoja de ruta.